tardes, mi nombre es Ricardo Montero, soy uno de los estudiantes becados por la multinacional Drummond. Vengo de la institución educativa del Carmen de Ciénaga Magdalena. La beca Drummond es una gran oportunidad para mí. Significa el poder conseguir mis sueños, el poder lograr todas mis aspiraciones y metas, poder sacar a mi familia adelante. Con esta beca creo que se demuestra que el esfuerzo y el trabajo rinden sus frutos. Y simplemente quiero darle gracias a todos, en especial a la multinacional Drummond por creer en mí. Muchas gracias. Mi nombre es Ana Marcela Castilla Algarín, soy del corregimiento de Río Frío, zona bananera de la institución Alma de Estrada Flores. Hoy se hace la ceremonia porque ya que soy la nueva becada Drummond, estoy muy agradecido con ellos por darme la oportunidad de representarlos. Mi gran sueño es estudiar medicina y sé que mis padres no podrían costearla por la situación económica no es la mejor como para costearme la carrera de medicina y estudiar otra. Y estoy muy agradecida con Drummond por darme la oportunidad y poder hacer cumplir este sueño. Gracias. Y a su vez, pues bien, debo confesar que estoy igual o incluso más de emocionada que el día de mi ceremonia. Sin lugar a dudas, culminar los estudios de secundaria es un hecho que genera gran felicidad, ya que esto se traduce en una meta más alcanzada, en un peldaño más en la escalera de la vida. Sin embargo, en mi caso, esa felicidad se veía un poco opacada por la incertidumbre de cómo lograría continuar mis estudios, pues los anhelos de seguir instruyéndome y superándome siempre han estado presentes. No solo por mí, sino por mi familia, pues soy consciente de la responsabilidad que me confiere el hecho de ser la hija mayor entre cuatro hermanos. Es por ello que recuerdo con gran conmoción el día en que mi nombre fue pronunciado como miembro del selecto grupo de becados Drummond. Definitivamente una sensación inefable. Es un hecho que ha dejado una importante marca en mí. A Dios doy gracias por esto. Él que fue testigo de mis preocupaciones manifestadas a través de oraciones. De igual forma, estoy absolutamente agradecida con Drummond Limited, esta gran empresa que ha decidido creer en nosotros, los jóvenes del área de influencia en sus operaciones, brindándonos la posibilidad de tener un mejor futuro. Hoy, a viva voz, ratifico que Drummond Límite es un buen vecino, excelente, puedo decir. Gracias a su apoyo, hoy estoy a punto de convertirme en profesional en negocios internacionales. Apoyo que también incluyó la oportunidad de realizar mis prácticas con la empresa, una experiencia única desarrollada en el Departamento de Ferrocarril. Estoy a poco más de una semana de finalización de las mismas. Espero de todo corazón seguir creciendo con esta maravillosa empresa. Quiero terminar felicitando una vez más a la empresa por ejecutar tan maravilloso proyecto y a su vez invitando a los jóvenes que hoy emprenden su camino como becados a perseverar, a enfrentar las dificultades que se puedan presentar en su trasegar. Soy fiel testigo que los sacrificios y la disciplina valen la pena, que estos a la postre brindan satisfacción. Por esto quiero compartir con ustedes una excelente frase del gran Mahatma Gandhi que dice: nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Estoy segura que de la mano de Dios, el respaldo de su familia y de Drummond, ese es el principio de una lluvia de bendiciones para sus vidas. Muchas gracias. Rosa Cortés de Zúñiga, gobernadora de Magdalena, señor Ricardo Pérez, alcalde de Ciénaga, señora Mayat Martínez, alcaldesa de Fundación, padre Augusto Valle, señor Ron Darro, vicepresidente de operaciones de Drummond en Colombia, Yolani Angulo, estudiante beneficiada por el programa de becas de Drummond,
señores representantes de los núcleos educativos y rectores de los colegios participantes, jóvenes becados y expecados del programa de becas de Drummond, señores aspirantes y familiares de aspirantes a las becas del programa de Drummond, señores representantes de las autoridades civiles, eclesiásticas, policiales y militares, queridas amigas del voluntariado, señores representantes de los medios de comunicación, compañeros de Drummond, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Para Drummond y para mí como presidente de la compañía es un honor y un motivo de orgullo participar en este evento de entrega de becas con las que los jóvenes del Magdalena podrán hacer realidad sus sueños de construir un futuro a partir del conocimiento. En Drummond estamos convencidos que la educación es uno de los principales vehículos de movilidad social. Desde el inicio del proyecto, a finales de los 80 y comienzos de los años 90, luego de que nuestro fundador, el señor Gary Drummond, decidiera invertir en el desarrollo de Colombia, una de sus principales decisiones fue que nuestro programa de responsabilidad corporativa tuviera como norte el acceso a la educación, no solo de nuestros empleados y de sus familias, sino de la comunidad de nuestra área de influencia, y especialmente los niños y jóvenes de más bajos recursos. Con mucha frecuencia, el señor Drummond nos compartía su visión de que los niños y jóvenes son el presente y el futuro de una nación, y que su nivel de educación es un factor fundamental para el desarrollo y conocimiento de un país. Tras su fallecimiento el año pasado, todos los que trabajamos en la compañía tenemos la responsabilidad de honrar su memoria y mantenerla como un legado. Es por esto que hoy nos llena de emoción poder seguir aportando a la formación académica y al progreso de las familias de esta región con la beca Drummond. Estudios de reconocidas organizaciones multilaterales han confirmado que la cobertura en la educación y el nivel de formación alcanzado determinan no solo las posibilidades de que una persona encuentre trabajo, sino también que su entorno avance con el progreso del país. De hecho, un año adicional de escolarización puede aumentar los ingresos en un 10% al año. Esto es típicamente superior a cualquier otra inversión que cualquier individuo puede hacer. Por ejemplo, en países como Dinamarca, la cobertura y el nivel de educación que les proporcionan a sus habitantes son factores fundamentales para el desarrollo del país. Allá, cerca del 82% de las personas continúan en el sistema educativo después de cumplir los 16 años. Por esa razón, en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, se le otorgó a Dinamarca la calificación de 0.99%, que es uno de los más altos en el mundo, empatando en el primer lugar a Australia y a Nueva Zelanda. En el caso de Colombia, en un informe publicado el año pasado por el Ministerio de Educación, como aporte para el proceso de la adhesión de Colombia a la OCDE, el gobierno asegura que, y abro comillas, Colombia puso a la educación como la principal prioridad para mejorar la prosperidad económica y social del país y ha prometido más recursos para este sector que para cualquier otro. Todo ello nos muestra que estamos en el camino correcto y que enfocar gran parte de nuestros esfuerzos en que las personas de nuestra región tengan mayores capacidades y en la educación de niños y jóvenes como motor de desarrollo es quizá una de las mayores inversiones que podemos hacer para consolidar el logro de la paz en Colombia. Desde el principio, la inversión en educación se enfocó en ayudar a los gobiernos locales y regionales con el desarrollo en la infraestructura necesaria para atender a la niñez. Hoy seguimos invirtiendo para que en nuestra área de influencia ningún joven se quede sin la posibilidad de educarse.
Es así como Drummond ha participado en la cofinanciación de construcción de más de 542 aulas escolares en primaria, bachillerato y en centros de desarrollo infantil, así como en laboratorios de ciencia e informática. En total, la compañía ha beneficiado a una población cercana a los 25.000 niños. Asimismo, a través de convenios como el que suscribimos con la Fundación Génesis, hemos beneficiado 741 niños con el fortalecimiento de la educación y la nutrición en los municipios de Aracataca, Ciénaga y Zona Bananera. Además, con la Fundación Casa en el Árbol, 150 niños del Instituto Carlos García Mallorca en la vereda de Cordovita, en el municipio de Ciénaga, participan del programa Fútbol por la Paz y el fortalecimiento de valores y principios. Ahora, con el esfuerzo de brindar educación superior a los jóvenes de la región, Drummond reafirma nuevamente su compromiso con el país. Hoy entregamos becas universitarias a 3 jóvenes de escasos recursos y excelente rendimiento académico, provenientes de municipios de nuestra zona de influencia en el departamento del Magdalena. Con estas nuevas entregas, completamos 102 jóvenes en los departamentos de Cesar y Magdalena que se les cumple el sueño de obtener capacitación formal en el campo de estudio en el que quieren desarrollar su proyecto de vida. Sin embargo, nuestra misión es hacer que este esfuerzo sea sostenible y ayudar a los estudiantes a llegar al final de este proceso educativo. Con esto me refiero a que, como muchos de ustedes saben, la compañía no solo costea el valor de la matrícula universitaria, sino que además durante el tiempo de duración de la carrera da un auxilio mensual de 952 pesos durante 10 meses al año, para el sostenimiento de cada uno de estos nuevos becarios. Dicho auxilio diferencia la beca Drummond de muchos otros programas y ayuda a que los estudiantes no se vean forzados a abandonar los estudios por falta de recursos. En medio de la coyuntura que vivimos de consolidar la paz en el país y del deber que tenemos como ciudadanos de contribuir al progreso de Colombia, una de las enseñanzas que quisiera que se lleven nuestros becarios es la importancia de tenderle la mano a otra persona, de manera desinteresada y con el único propósito de ayudar a que otros tengan un mejor futuro para ellos mismos y para sus familias. Su compromiso será incluir al excluir, privilegiar el diálogo y la concertación frente a cualquier conflicto, aprender a convivir de forma pacífica a pesar de las diferencias y seguir creyendo que vale la pena educarse y trabajar por Colombia. Hoy es un día de gran emoción para mí y para todos los que trabajamos en Drummond. No es solo la satisfacción de haber cumplido el compromiso por mantener vivo el legado de Gary Drummond, sino el convencimiento de que cada uno de los empleados de la compañía, desde sus distintos roles, está contribuyendo con el desarrollo económico y social de la región y del país, y que una vez más, hacer una minería sostenible se traduce en mejor calidad de vida para todos los colombianos. En Drummond, los sueños nacen de la tierra, y queremos que los sueños de estos jóvenes y los de muchos otros de la región se hagan realidad. Muchas gracias.